Hoy 29 de julio, la Iglesia celebra a Santa Marta. Marta significa señora, jefe de hogar. Santa Marta nació aproximadamente en el siglo I, en Betania, por las afueras de Jerusalén. Vivía una familia de la cual dice el Evangelio un elogio hermoso. Jesús amaba a Marta, a María y a su hermano Lázaro. Difícil encontrar un detalle más simpático acerca de alguna familia. Eran muy amados por Jesús. Los dos primeros años de su apostolado, Jesús estuvo la mayor parte del tiempo en la provincia de Galilea, al norte de su país. Pero en el tercer año se trasladó a Judea, en el sur, y con él sus discípulos. En Jerusalén era bastante peligroso el quedarse por las noches, porque los enemigos le habían jurado guerra a muerte y buscaban cualquier ocasión propicia para matar al Redentor. Pero allí, a 4 kilómetros de Jerusalén, había un pueblo tranquilo y amable, y en él un hogar donde Jesús se sentía bien. Era el hogar de Marta, María y Lázaro. En esta casa siempre había una habitación lista y bien arreglada para recibir al Divino Maestro cualquier día, a la hora en que llegara. Y tres corazones verdaderamente amigos de Jesús le esperaban con afecto fraternal. Allí Jesús se sentía como en su casa. Con razón dice el Evangelio que Jesús amaba a Marta, María y Lázaro. Famosa se ha hecho la escena que sucedió un día en que Jesús llegó a Betania con sus 12 apóstoles y las santas mujeres. Marta corría de allá para acá preparando los alimentos, arreglando las habitaciones, llevando bebidas para los sedientos viajeros. Jesús, como siempre, aprovechando aquellos momentos de descanso, se dedicó a dar sabias instrucciones a sus discípulos. Oír a Cristo es lo más hermoso que puede existir. Él estaba sentado en un sillón y los demás estaban atentos, sentados en el suelo escuchando. Y allí, en medio de todos ellos, sentada también en el suelo, estaba María, la hermana de Marta, extasiada, oyendo tan formidables enseñanzas. De pronto Marta se detiene un poco en sus afanes y acercándose a Jesús le dice con toda confianza: Señor, ¿cómo te parece que mi hermana me haya dejado a mí sola con todo el oficio de la casa? ¿Por qué no le dices que me ayude un poco en esta tarea? Y Jesús, con una suave sonrisa y todo bondadoso, le responde: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. Solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada. Marta entendió la lección y, amarrándose el delantal, se sentó también allí en el suelo para escuchar las divinas instrucciones del Salvador. Ahora sabía que todos los afanes materiales no valen tanto como escuchar las enseñanzas que vienen del cielo y aprender a conseguir la eterna salvación. Narra San Juan en el capítulo 11, sucedió que un día Lázaro se enfermó, se agravó y empezó a dar señales muy graves de que se iba a morir. Y Jesús estaba lejos. Las dos hermanas le enviaron un empleado con este sencillo mensaje: Señor, aquel que tú amas está enfermo. Pero Jesús no se movió de donde estaba. Un nuevo mensajero y Jesús no se viene. A los apóstoles les dice: esta enfermedad será para gloria de Dios. Y luego les añade: Lázaro, nuestro amigo, ha muerto, y me alegro de que esto haya sucedido sin que yo hubiera estado allí, porque ahora vais a creer. A los 4 días de muerto Lázaro, dispuso Jesús dirigirse hacia Betania. La casa estaba llena de amigos y conocidos que habían llegado a darles el pésame a las dos hermanas. Tan pronto Marta supo que Jesús venía, salió a su encuentro y le dijo: Oh Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero aún ahora, yo sé que cuanto pidas a Dios, Él te lo concederá. Jesús le dice: Tu hermano resucitará. Marta le dice:
ya sé que resucitará el último día de la resurrección de los muertos. Jesús añadió, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Crees esto? Marta añadió, sí, Señor, yo creo en que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús dijo, ¿dónde lo han colocado? Y viendo llorar a Marta y a sus acompañantes, Jesús también empezó a llorar. Y las personas comentaban, mirad cómo lo amaba. Y fue al sepulcro, que era una cueva con una piedra en la entrada. Dijo Jesús, quiten la piedra. Le responde Marta, Señor, ya huele mal porque ya hace 4 días que está enterrado. Le dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús dijo en voz alta, Lázaro, ven afuera. Y el muerto salió, llevando el sudario y las vendas en sus manos. Falleció aproximadamente en el año 84. No se sabe si en Yárnaca, Chipre o Tarascón, Galia, Francia de hoy en día. Usualmente se muestra con una cruz, con una antorcha, con un dragón a sus pies, vestida de azul o verde, con el delantal y las llaves a la cintura, sirviendo a los huéspedes. Es considerada patrona de las amas de casa y de las cocineras. Ella es Santa Marta, y su fiesta se celebra el 29 de julio.